Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 22 de abril, El arte de la guerra de Sun Tzu. Conozcamos el autor. Tradicionalmente se considera el autor del arte de la guerra un influyente tratado sobre estrategia militar. Sun Tzu ha tenido un impacto importante en la historia y en la cultura china, tanto por escribir el arte de la guerra como por ser una figura histórica legendaria. ¿Por qué yo releí el arte de la guerra? Ahora les cuento. El arte de la guerra es un libro escrito por un general y estratega militar, Sun Tzu, aproximadamente hace 2.500 años en la antigua China. Un libro que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de los conflictos y en analizar y evaluar las mejores alternativas para su solución. El primer día de la clase, crisis del coronavirus, releí este ensayo. Porque tenemos una guerra sanitaria contra el COVID-19. Si el objetivo principal de la guerra es la victoria, si esa se tarda mucho en mitigarla, es posible que en el camino decaiga la moral y los recursos se agoten. Por eso hay que seguir todas las indicaciones del Ministerio de Salud. El presidente y las autoridades de salud son los generales. No nos toca otra alternativa que acatar sus órdenes. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Conocer al enemigo. Eso es primordial, conocer al enemigo. Porque de esa manera vamos a poder establecer estrategias específicas. Mire, hay una batalla que hay que librar. Es la actitud inconsciente de algunas personas. Si tenemos una actitud responsable, podemos adaptarnos al enemigo, fijar las estrategias y cuál es la estrategia principal que nos han pedido desde el día 1. Quédese en casa. Reflexionemos mediante el análisis de las frases que salen en este libro, porque la obra sigue siendo un manual clave para muchas disciplinas y sus mensajes más representativos es: conoce al enemigo, sigue las reglas y véncelo en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Esa es la recomendación que le hace Rosemary Tapia. Este libro es patrimonio de la humanidad. Lo pueden bajar del internet. Y ahora que se están quedando en casa, léanlo y aplíquenlo a las circunstancias de este momento. Jóvenes, quédense en casa, lávense las manos y sigan todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y la recomendación de siempre, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.